Destrozada tras décadas de guerras, Camboya todavía lucha en su guerra particular contra la amenaza silenciosa de las minas antipersonales. En los años 70, los yéremes rojos utilizaron minas de forma masiva. Su líder, Pol Pot, encabezó una de las revoluciones más sangrientas de la historia de la humanidad, en la que alrededor de 1.8 millones de personas perdieron la vida. Después del final de la revolución y el comienzo de la guerra civil, la amenaza no se aplacó, y el ejército vietnamita y el gobierno de Camboya colocaron más minas sobre el territorio, incluso después de la muerte de Pol Pot, a mediados de la década de 1990. La provincia noroccidental de Battambang, a unos 80 kilómetros de la frontera con Tailandia, es una de las áreas más afectadas por el fenómeno de las minas. No muy lejos del centro de Battambang, una ciudad de alrededor de 130.000 habitantes, se encuentra el Centro Regional de Rehabilitación Física, que opera desde finales de los años 80. Los registros del Centro Camboyano contra las Minas, un organismo estatal con el que los centros regionales de rehabilitación física trabajan en estrecha colaboración,
informan que solo entre 1980 y 1998, las partes en conflicto colocaron entre 4 y 6 millones de minas que hasta la fecha han provocado más de 65.000 víctimas entre muertos y heridos, y que cada año continúan provocando al menos 1.000. Al firmar la Convención Internacional de Ottawa para la Prohibición y la Destrucción de Minas Antipersona, el gobierno de Phnom Penh se comprometió a limpiar todo Camboya de las minas para el 2015. Thank you.